grados de la técnica. Hoy les voy a compartir una rutina de tren superior. Vamos a trabajar con flexiones, pero es una variante más sencilla para esas personas que no pueden hacer las flexiones en el suelo. Recuerden que las flexiones es importante que primero puedan hacer una plancha abdominal. De hecho, aquí voy a explicar primero la técnica. Voy a utilizar esta superficie, ¿vale? Aquí yo me voy a colocar en posición de plancha abdominal. Recuerden que es muy importante entender cómo hacer esta compresión abdominal, cómo contraer glúteos, mantener una buena tensión de piernas. Y esta posición se tiene que mantener todo el tiempo al momento de hacer las flexiones, ¿ok? Aunque yo me ponga en esta posición, yo tengo que mantener esta compresión abdominal. De hecho, lo que pueden practicar antes de hacer la flexión es este movimiento. Vean cómo estoy arqueando, voy a contraer abdomen y glúteos, ¿ok? Tienen que entender esta compresión para poder mantenerla todo el tiempo en el momento que están haciendo las flexiones. Aquí vamos a hacer 8 rondas, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. En esos 20 segundos traten de hacer al menos 10 repeticiones. Ahora, aquí vamos a hacer una variante de flexión cerrada. El pecho tiene que ir por delante de la superficie donde vamos a trabajar. También aquí los brazos, no hagan una flexión abierta. Los brazos van cerca del torso, literal. Los brazos al momento de flexionar o los codos se mantienen cerca. De hecho, lo que pueden hacer si tienen un palo de escoba o hasta en la superficie donde están, traten de hacer esto. Simplemente practiquen esta posición de los codos. Les digo, no se trata de mandar codos hacia los lados. Pueden hacer esto. Imaginen que ustedes quieren romper algo, quieren romper la superficie y esto va a hacer que los codos se vayan hacia atrás, ¿vale? Tienen que mantener esta posición todo el tiempo al momento de hacer las flexiones. Entonces vamos a hacer 8 rondas. Déjenme pongo el timer. Déjenme acomodo aquí para que me vean un poco mejor. Entonces recuerden, posición de plancha, el movimiento va en diagonal, el pecho queda por delante de la superficie, el cuerpo bien apretado, van a bajar, van a subir manteniendo brazos bien pegados al torso, ¿ok? Vamos a empezar, voy a poner el timer. Les digo, traten de hacer al menos 10 repeticiones, si no pueden, no hay problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, por ejemplo, terminé antes, ¿vale? Si hacen más, está bien. Si hacen menos, también. Les digo, sobre todo si hacen menos, pónganse como meta eso, poder hacer 10 repeticiones en cada ronda. Otro detalle, talones bien elevados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí a lo mejor parece fácil, pero lo que les decía, hay personas que les va a costar trabajo, sobre todo si no pueden hacer una flexión en el suelo. Por esto es una buena forma de practicar, pero les digo, es importante que entiendan primero cómo hacer bien esa posición de plancha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me sobra bastante tiempo. De hecho, aquí podría hacer las 20 repeticiones en 20 segundos. Vamos a la mitad. Recuerden, siempre al momento de flexionar, brazo cerca del torso. De hecho, el antebrazo pasa por debajo del pecho. Eviten que la mano quede a la altura del hombro.
Este es un error muy común. No, la mano va abajo. Siempre importante mantener esa tensión de piernas. De hecho, imaginen que ustedes están parados en punta de esta manera, ¿ok? Todo el tiempo las piernas en tensión, talones bien elevados, punta del pie haciendo presión al suelo. Una más y terminamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Terminado. Les digo aquí, vayan a su ritmo, vean cuántas repeticiones pueden hacer. Pero sobre todo, cuidar la posición. Esta posición, les digo, es muy importante en las flexiones, cosa que muchas veces descuidan y también es que a veces no les dicen, ¿no? Muchas veces la persona solamente quiere flexionar y extender, pero no se trata de eso. Realmente el cuerpo, ustedes están en una plancha abdominal. ¿Y qué es lo que se busca en una plancha abdominal? La estabilidad del cuerpo, que el abdomen esté trabajando, que esté en tensión, para estabilizar la posición de la columna. Y aquí es exactamente lo mismo. El cuerpo se debe mantener en esa posición. Lo único que va a hacer que el cuerpo baje y suba es este movimiento de flexión y extensión. Pero no es lo mismo hacer la flexión así arqueado como yo estoy bajando por completo y subiendo por completo, pero realmente no tengo activación abdominal, mi zona media está relajada. Ahora, yo aprieto, contraigo aquí, cambio la posición de mi columna y ahora sí, ya estoy listo para hacer la flexión. Dejo el video hasta aquí, recuerden, la técnica es primero. Y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye, gracias.